Son estudiantes de ciencias médicas en el santiaguero municipio de Contramaestre. Lideran un proyecto al que han llamado Con la luz de tu sonrisa. Nuestro proyecto está encaminado a mejorar la calidad de vida de los pacientes oncopediátricos. Pero no solo los pacientes oncopediátricos, sino también los pacientes con enfermedades crónicas. Ultiman detalles para celebrarle el cumpleaños a un niño. Los acompañan funcionarios del partido, la Unión de Jóvenes Comunistas y el gobierno. Este es un proyecto que apoya el programa oncopediátrico que realiza nuestro país con tremendos esfuerzos y contribuye también a que no nos sintamos aislados, a que nos sintamos también muy confiados de que vamos a salir de la situación. Aquí se inserta el hospital, se inserta la dirección de salud y se inserta en un grupo de organismos del territorio en aras de cooperar. Me sentí muy bien cuando me dijeron que podíamos ser parte de él, de cierta forma cooperar con ellos para así lograr satisfacer algunas de sus necesidades, mostrarle nuestro apoyo, que esos niños sientan que no están solos. Es algo de lo más importante que hemos hecho nosotros en nuestra vida. Todo está listo. En un vehículo privado del cuentapropista Daniel Reina, quien también colabora con el proyecto, se dirigen hasta la casa del niño Lázaro Ernesto. Los acompañan instructores de arte y artistas de la Asociación Hermanos Saiz. Logran no una, sino muchas sonrisas en este niño. Porque no es el bien material, sino el bien espiritual que le transmite a la familia, a los niños, este proyecto. Una mezcla de sentimientos, de amor, de cariño. Solo el amor. No es una tarea más. Se trata de un acto de amor donde el objetivo es la cura con la luz de tu sonrisa. Ricardo Chacón Rubio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.